Soy Jesús. Espera, no dejen de leer. Te pido que esta vez no voltees la página, ni cierres la puerta, ni le subas al radio, y me dejes hablarte. No me den la espalda, por favor. Necesito hablar contigo. Nada más charlar un poco. No deseo hablar de tus pecados ni de tus defectos, ni sermonearte, ni hacerte sentir culpable. Solo quiero decirte lo mucho que te quiero y que lo sepas de verdad. Quiero hacerte ver que en realidad no estás solo ni sola. No me gusta verte triste ni enfadado ni enfadada con la vida. Yo deseo que seas feliz, que seas feliz. No estoy nada lejos de ti. No estoy solo en las alturas. No quiero que me veas tan lejos de ti. Estoy aquí mismo, a tu lado. Y si me pides que entre en tu corazón, estaré más cerca de ti. Me gusta estar en tu interior. Me gusta sentir tu paz conmigo. ¿Sabes? Te conozco como la palma de mi mano. Sé muy bien lo que pretendes ocultar a los demás y lo que tú no quieres reconocer. Conozco tus pesares y sufrimientos, tus preocupaciones, tus aspiraciones y tus sueños más íntimos. Sé que has tenido decepciones y tienes muchas inquietudes de tu futuro. Estoy tan consciente de tu inseguridad y los momentos que envidias a otros o te sientes inferior a ellos. Entiendo que no siempre puedes ser lo que quisieras y haces o dices cosas que luego te pesan. En algunas ocasiones te preguntas, ¿habrá alguien que se preocupe por mí? Te preguntas si existo, ¿verdad? Comprendo tu batalla interior. Sé que a veces, aun cuando te esfuerzas al máximo, las cosas no salen como deseas. Te voy a responder algo. Yo no doy solo porque las personas se lo ganen con bondad y rectitud ni obedeciendo reglas. Toda la alegría que puedas recibir está en el amor que estéis dispuesto a dar. Ese es el secreto. Ama. Eso es lo que deseo para ti. Ama. Es sencillo. Ama, ama. Cuando lo dejes de hacer, pasa exactamente lo que no te gusta. Así que ama. Yo te amo. Te amo infinitamente y soy feliz y quiero que tú lo seas. Siempre estaré atento a ti cuando me necesites, atento a cualquier seña tuya. No tengas miedo ni pena. No te sientas en poca dignidad para decírmelo. Recuerda que estoy ansioso por estar en tu corazón y no importa si a veces me olvidas, porque yo te amo, así como eres. Te amo. Bueno, te dejo continuar con tu día. Nada más no te olvides que hay algo importante que te vine a decir hoy. Ama, tu amigo que te quiere y se preocupa por ti, Jesús.